Buen día, mi gente, ¿cómo estamos? Miren, hoy yo quiero hacer un video diferente a lo que normalmente yo hago. Estuve hablando con un buen amigo mío, le tengo mucho cariño. Se está mirando este video, le mando saludos. Como ustedes ya saben, la cosa no está muy bien. Muchos problemas económicos, problemas familiares, porque también esto ha traído muchos problemas familiares, aunque ustedes no lo crean, mucha gente no van de acuerdo, porque como uno tiene que estar trancado en la casa, muchos problemas. Pero bueno, como les decía, cada problema, cada cosa se soluciona, cada cosa pasa. Yo quiero que ustedes también, las personas que están mal, que se sienten mal, que no piensen que nada más son ustedes. Nosotros toditos tenemos problemas, toditos pasamos un mal momento, estamos en una situación mala. Entonces yo le explicaba a él de alguna cosa que yo hice mientras yo estuve adentro en la cuarentena. Ahora aquí en Italia no estamos en la cuarentena, pero parece que ya vamos otra vez en camino a eso. Yo, como lo dije en varios videos que hice de eso, eso para mí es todo un maldito negocio. Cierran lo que ellos les da la gana y abren lo que les da la gana, porque supuestamente ya el lunes abren las escuelas aquí, pero entonces las discotecas, restaurantes, muchos lugares donde trabajan gente de familia, gente que tienen que mantener su familia, lo tienen cerrado. Entonces yo digo, ¿por qué las escuelas sí y esos lugares donde la gente mantiene su familia no? O sea, si el maldito virus está, tienen que cerrar todo, ¿no? Ellos abren y cierran lo que les da la gana. Pero bueno, como les decía, al amigo mío yo le expliqué que yo estaba haciendo una cosa que se llama Bot Hunter, que sería, ¿cómo te digo? Como hackear compañía a pagamento. Tú hackeas una compañía y ellos te pagan. Me hice un buen dinerito en eso. Y muchas personas no entienden, y yo lo digo siempre, el verdadero futuro está en la tecnología y en la computadora. Y ustedes tienen que entender eso. Todo el que sabe usar una computadora, todo el que sabe programar. Mañana pude trabajar desde la casa, desde la playa, aquí como estoy yo tranquilo, desde un monte, de donde sea. Basta que tú tengas computadora y tenga internet, y es una cosa que va a dejar mucho futuro. Entonces, como yo le estaba explicando a él, traten de aprender eso, traten de hacer algo, de aprovechar el minuto, de aprovechar el momento. Tú no puedes estar en tu casa sentado, ¿no? Porque te dijeron que tráncate, quédate ahí, ponte para lo tuyo, trata de hacer algo. Mira, yo al mismo le expliqué también esta cosa del canal, para que también meta mano ahí. El pana mío es muy inteligente, es una persona muy despierta, pero también yo lo entiendo, porque él y yo estamos en la misma situación. Cuando tú vives en un país tú solo, que tú no tienes a nadie, los supuestamente amigos son ratas, gente que están contigo solamente porque le conviene. Tengo aquí en este país, son 10 años yo creo, si no hago el cuento mal. Y yo no le puedo decir que yo tengo un pana de verdad, una gente que yo puedo decir, no, ese amigo mío, ese yo le confío todo mi secreto, cualquier vaina, no. Porque en un país cuando tú llegas, que tú no conoces a nadie, tú piensas tal vez que la misma gente tuya, los hispanos, gente que habla español que tú, gente que tú piensas que te pueden ayudar, esas son las que más te joden. Soy yo, sí, yo tengo muchos conocidos, mucha gente que conozco, pero amigos, amigos de verdad, que yo me confíe, gente que yo sé que están ahí porque son amigos míos, no. Todo el que se te arrima a ti, al menos aquí yo he visto, todo el que se te acerca aquí, aunque sea latino, es porque le conviene, o porque tú andas en un carro y quieren andar en un carro contigo, o porque tú andas con mujeres y ellos saben que andando contigo van a tener mujeres al lado también, o por cualquier cosa, por disparate, porque al final esos son disparates, ¿entiendes? Pero tratan siempre de tener una ganancia, y yo con eso no voy. Yo, a mí me gusta por eso andar solo. Yo te digo, yo elijo la persona con la que yo voy a andar, y si después yo te saco los pies, ya yo no ando contigo, no quiero andar contigo, es porque yo vi de que tú no eras una persona de la cual yo podía llamarla amigo, ¿entiendes? Así que yo me muevo. El pana también está en la misma situación, porque él me dice, ah, que yo aquí no tengo amigos, no conozco gente, y me explicó lo mismo que yo lo estoy explicando a ustedes, que la gente que la ha conocido son ratas, gente que no sirve para nada, que mejor tú andas solo y sacar los pies. Y como yo le dije a él, mete mano, mi gente, ustedes también, todo el que está viendo este video, todo el que tenga un problema, todo el que la está pasando mal, la estamos pasando mal todito, pónganse para de ustedes. Como yo le dije, YouTube sirve para muchas cosas, ustedes se pueden meter ahí y aprender a programar, aprender, qué sé yo, hacer un trabajo, hacer cualquier cosa. Yo no me lamento el tiempo que pasé adentro con lo del corona, porque yo le saqué provecho. Yo aprendí cosas que yo pensaba que nunca iba a aprender, ¿entiendes? Ya son cosas que hoy mismo me sirven, que hoy yo he hecho dinero gracias a eso, ¿entiendes? Yo tengo varios hobbies que son el gym, los sports de motocicleta y esto. Y al menos esto me deja dinero. También el gym me ha dejado dinero. Gracias también al gym. Yo, ustedes me ven que estoy siempre con mi cuerpo y mi vaina para el gym. Por eso también me ha dejado dinero, porque mucha compañía, mucha gente me llaman, ah, mira, hay un video para hacer esto, ¿tú quieres venir? Para que te ponga ahí como modelo y esto con lo otro. Que al final son disparates, no es que te estoy diciendo que yo sea alguien, pero me deja algo, ¿entiendes? Me dan algo. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer. No se sienten en su casa a llorar, está mal, di que, ah, no, que tengo problemas. Problemas tenemos toditos. Pónganse para lo de ustedes. Hagan algo productivo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Olvídense de eso. Porque si tú te llevas los malditos problemas, los problemas, tú hoy te matas o tú te mueres, los problemas van a estar ahí como quieras, ¿entiendes? Los problemas nunca se van a acabar. Ustedes tienen que seguir de tratar de hacer algo con su vida. Y así que yo me muevo, así que yo hago. Yo tenía muchísimo, el que no me conoce personalmente, yo le digo que yo tenía muchos problemas, muchas cosas, y ahora mismo todavía lo tengo, pero yo vivo mi vida normal, que se joda, ¿entiendes? Yo no me voy a morir por eso, yo tengo que seguir mi vida. Soy yo le digo a ustedes, mi gente,
pónganse para eso, hagan algo. Las mujeres, un curso de uñas, de cómo hacer uñas, un curso de hacer maquillaje. Tú sabes hacer maquillaje, tú sabes poner uñas, ábrete un canal y enséñale a la gente cómo hacer uñas, cómo arreglar cabello. Tú, hombre, tú sabes hacer tu gimnasio, abre tu canal, enséñale a la gente cómo tú puedes hacer ejercicio. Tú sabes pintar, construir casas, ábrete tu canal, enséñale eso a la gente. Y así, te digo, a tu negocio de donde no hay. Hoy día hay mucha gente, lo que se llaman emprendedores, empresarios, que tienen su negocio, sus cosas, y ellos lo crearon de la nada. ¿Qué tú te piensas? Que Amazon, el tipo de Amazon, el hombre más millonario en el mundo ahora mismo, ese negocio estaba, no, él salió un día, dijo, no, yo tengo que hacer dinero, yo tengo que hacer algo. Y que se creó la compañía que hoy mismo, pandemia o no pandemia, vende y deja dinero. Entonces, eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer, ustedes tienen que crear algo de la nada. Ustedes tienen que soñar y olvídense de la gente que se rían de ustedes, que digan, ah, no, es un disparate o eso o lo otro. Porque la misma rata que no creen ustedes, que no creen en ti, cuando tú estás iniciando una idea, cuando tú quieres iniciar algo, después son los primeros lambones que están detrás de ti. Por ejemplo, mira, este mismo canal, cuando yo comencé con este canal, nadie, la poca gente que yo te digo que tenía cerca de mí, no crean en eso. Ah, no, que tú tienes que hacer como hace fulano. Ah, no, porque tú tienes que hacer esto. No, usted hace lo que usted le dé su maldita gana, que a cada uno lo que empezó, ¿entiende? Ahora mismo no me salen la palabra, pero cada quien sabe lo que tiene que hacer. Cada quien tiene que ser original. Nadie puede estar copiando a nadie, ¿entiende? Yo hice mi canal y yo subo mi video para la gente que le interese, el que no le interese también. Poco a poco ha ido creciendo. Y le puedo decir que la gente, lo que decían, no, que es un disparate, o que enseñaban los videos riendo, o sea, otra, mira este loco, mira lo que está haciendo, mira en lo que está. Ahora, a hoy mismo, cuando ya ven los números, cuando ya ven la cosa, ah, pero coño, mira, fulano está creciendo. Un día, un mañana, yo llego a ser alguien que tenga muchos seguidores, o que yo pueda hacer dinero, o vivir de esto, ¿sabes lo que van a decir? Ah, pero mira, fulano cambió, antes hablaba conmigo, ya no habla conmigo, o mira, fulano de que se volvió rico, ya no habla con nadie, ahora se cree que esto que lo otro. No, lo que pasa es que cuando usted es mal amigo, una mala mujer o lo que sea, porque eso lo hacen los amigos, mujeres, la familia, nadie cree en ti. Pero después cuando te ven que ya tú lo lograste, entonces ahí quieren creer en ti. Así es que funciona la gente, ¿entiendes? So, tú crees en ti, no se lleven de nadie. Pónganse para ustedes, sean positivos. Si tú no te ayudas tú, si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Olvídate de eso. Que como yo le dije, ese pana mío y yo tenemos la misma personalidad, somos igual. Nosotros no creemos en nadie, nosotros somos nosotros y pensamos nosotros. Cuando tú eres así, tú no necesitas de nadie. Al revés, la gente son los que viven lambiendo y jodiendo detrás de ti. ¿Por qué? Porque saben que tú eres real y que tú eres de esa forma y que pocas personas son así. Pero como les digo, no es tanto porque sean gente que sean buena con uno, sino porque ven un provecho en ti, ven una cosa importante en ti, ven una cosa que ellos pueden aprender de ti o le pueden sacar provecho y por eso quieren estar contigo. So, con gente así, ustedes no se tienen que mezclar. Ustedes tienen que ponerse para lo suyo, está ahí. Mira, yo ese pana lo conozco hace pila de años, gracias a los socios nos volvimos a encontrar y hoy tenemos grandes planes que si eso se dan, nosotros vamos a llegar lejos. Y así que ustedes tienen que pensar, así como estoy pensando yo, como piensa el pana, así ustedes tienen que pensar ustedes también. Olvídense de la pandemia, olvídense que no hay trabajo, olvídense que hay que pagar la casa, que no hay que darle de comer al niño. Usted salga para la calle, haga lo que tenga que hacer, lo que sea. Lo único que no salga a matar gente ni atracar gente, pero si usted tiene que hacer lo que sea, vender droga, lo que sea, usted lo hace porque usted va a comer, con eso está a comer. Olvídese de eso, primero tú y después la gente. Bueno, mi gente, con esta última cosa lo dejo. Como le dije, este es un video diferente, una cosa de reflexión que yo quise hacer. Porque como le dije, hablando con ese pana, me llegaron varias ideas a la cabeza. Y yo dije, bueno, si así como yo pude hablar con él, yo voy a tratar de que más personas aprovechen ese mensaje, de que más personas le saquen provecho. Y así como yo pude hablar con él, o traté de convencer de que la cosa se puede mejorar, yo quiero que ustedes también cojan este video y piensen lo mismo. Y piensen a ustedes, digan, coño, pero ¿qué es lo que yo estoy pensando? Déjame yo hacer algo con mi vida, déjame yo ponerme algo. Y ustedes lo hagan. Porque así que yo he hecho. Y gracias a Dios, como yo le dije, en un país de 10 años yo tengo sin nadie, yo solo, atento a mis dos granos, yo me he hecho solo, tranquilo, sin necesidad de nadie. Y así que ustedes tienen que hacer. Si a mí ahora me ponen en Rusia, yo en Rusia vuelvo y hago mi vida. Y así que ustedes tienen que pensar ustedes también. Donde quiera que ustedes lo pongan, con cualquier dificultad, ustedes tienen que pensar ustedes y hacer su vaina ustedes. Y así que ustedes tienen que hacer. So, ya ustedes saben, mi gente, si les gustó el mensaje que yo les di, díganmelo en los comentarios. Cualquier consejo que ustedes también tengan para mí, cualquier cosa que ustedes me quieran decir, díganme en los comentarios, que yo leo todos los comentarios que ustedes me escriben, les respondo. Y suscríbanse al canal, que uno a uno estamos subiendo. Eso se le agradece de verdad en el corazón. Que un mañana, hoy tal vez no somos nadie, pero un mañana puede hacer que sí. Soy yo, ustedes saben, mi gente. Nos vemos en el próximo video.